vamos a hacer un pequeño recorrido por los 50 años de historia de la Asociación de Patrones de Yate. Nos encontramos en sus oficinas de Barcelona con su presidente, el señor Ricard Bosch, y con el secretario ejecutivo y tesorero, Carlos Bosch. La asociación se fundó en 1966 con un grupo de 16 patrones que tenían interés en, bueno, en fomentar la náutica, solucionarse los problemas para poder navegar y demás. El primer patrón fue José Luis Ortiz, que se tuvo que ir por temas de trabajo al norte y al cabo de pocos meses fue sustituido por Ángel Rincón Osta, que es el que lideró la asociación durante 25 años. Por un lado damos servicio de formación en titulaciones digamos regladas y cursos especializados dirigidos a aquellas cosas que permiten hacer autosuficiente a la gente a bordo de los barcos, ya sea motores, electricidad, prácticas de ataque, desataque, fondeo, espinaje, o sea, hay toda una serie de cursos que vienen derivados de las inquietudes de los propios socios. O sea, una de las actividades de la asociación que hemos intentado mantener a lo largo de los años ha sido reuniones periódicas en la asociación destinadas a poner en contacto a los socios unos con otros, que muestren sus inquietudes y aquellas inquietudes que tienen, intentar darles solución. Esto es una actividad relativamente reciente y es como tenemos mucho contacto con la Universidad Politécnica de Cataluña, entonces estamos sponsorizando trabajos puntuales sobre propulsión naval, en especial la propulsión eléctrica híbrida. La asociación está sponsorizando una embarcación que se llama Lady con el Instituto de Náutica de Barcelona, que es intentar juntar lo que es la parte universitaria con la parte de formación profesional. Solo así se construyen cosas. Y entonces es un banco de pruebas de nuevos sistemas de propulsión. Lady es un proyecto, hay otro con los bombers de la Generalitat, después de analizar muchos siniestros de incendios de barcos deportivos, para intentar modificar una moto modificada para lanzar agua y poder apagar un incendio desde el agua en sitios muy, muy angostos. La propulsión eléctrica es una gran desconocida porque la gente asocia de dónde sale la electricidad por quién tira del barco. Entonces estamos pensando en poner varios propulsores y que la electricidad salga, por ejemplo, de grupos electrógenos, es decir, con motor térmico pero haciendo electricidad, cabalgar las olas. Si los surferos demuestran que la ola es aprovechable, creemos que la ola la podemos aprovechar en barcos, empezaremos por competición y después puede que llegue a otros ámbitos. En su primera época es un barco que se dedicó a competición, pero ya en esa época se dieron cuenta de que dedicar un barco a competición requería una especialización que exigía que fueran muy pocos los que estuvieran navegando. Entonces se decidió que era mejor dedicarlo a barco escuela. Para que la gente salga sola con el barco de la asociación, exigimos una suelta, que es que hayan demostrado un mínimo de prácticas de atraque y desatraque con un patrón que sí sabe y que vigila que no te lleves el muelle, y después un mínimo de maniobra a vela y demás. Y que sepan dónde están los equipos de salvamento, los equipos de reparación, y que dejen el barco en condiciones. Después el barco se usa para cosas que algún socio dice, pues hemos visto ballenas en tal sitio, pues vamos a ver las ballenas, y hacemos una salida específica de ballenas, o de ver estrellas, o de ver pues la salida de la Bull Race, pues cosas de estas. De hecho, una de las funciones de la asociación es, digamos, organizar salidas. Organizamos las salidas plaza a plaza, les conseguimos el barco de alquiler si quieren, o les aconsejamos y asesoramos cuando se han comprado un barco de segunda mano o uno nuevo, aparte del tema de gestoría y demás. La cuota de socio en este momento son 130 euros al año, que se puede pagar trimestral o semestralmente, y normalmente los cursos, cuando estamos hablando de cursos prácticos, suelen estar del orden de entre 100 y 150 euros los que son de tipo práctico.